3, 2, 1. Enseñarles cómo configurar esta NetAny, que es el modelo 1761 NetAny de la serie D. Vamos a enseñarles cómo asignarle la IP con el software de Rodwell, que lo bajas de la página de Rodwell Automation, y ahí bajas ese software para poder configurar esta NetAny. Y a su vez tienes que configurarlo por el puerto Minidil, como ven aquí, tiene un puerto y lo tienes que configurar con el puerto serial. Aquí tenemos el cable, este viene siendo el cable, que es el puerto Minidil, y aquí está el cable RC232. Yo lo voy a configurar con este cable de USB a RC232, como ven aquí, y vamos a enseñarles cómo asignarle la IP y convertir un MicroLogix 1500, un MicroLogix 1000 que tenga puerto serial. Aquí en la parte de arriba, como ven, ahí tengo un MicroLogix 1500, ese lo voy a poder subir a Ethernet, al igual que el CLC que tengo acá arriba. Ese CLC vamos a también a convertirlo a RC232. Vamos a ver cómo se configura y vamos a ver el siguiente video. Aquí vemos la interfase NetAny conectada con el puerto serial. Vamos a checar en administrador de dispositivos. Aquí está, es el COM4. Ahí lo desconecté, lo voy a volver a conectar. Ahí está, ya tomó otra vez de nuevo el COM4. Vamos a abrir el software de la NetAny Utility, el software. Vamos a asignar la IP a la NetAny. Le vamos a asignar 192.168.26.10. Y vamos a ponerle la máscara, que viene siendo la 255. Y vamos a cambiar el número de serie. Si se fijan, aquí es el serie tipo D. Si no le ponemos la serie, no va a poder hacer la descarga. Lo va a marcar error. Vamos a irnos a Utility Settings, COM4, y la velocidad, que es el baud rate. Vamos a ponerle aquí a descargarle en IRAM. Ahí le estamos haciendo la descarga. Si se fijan acá donde dice Ethernet Speed Duplex, vamos a ponerle autonavegación para que cuando lo conectemos ahí le volví a dar en IROM para que se quede grabada en la memoria ROM, y ahí vamos a esperar 60 segundos para que se ponga en línea. Lo que les decía, en la parte izquierda ahí dice autonegociable. Cuando conectes el puerto serial hacia la NetAny del Compact, automáticamente va a autonegociar la velocidad por el data flux. Aquí vemos mensajes ruteados, email, todo lo que tiene la configuración de la NetAny, resetearlo a modo de fábrica, el utility settings, que ahorita lo vimos, web config y web data sec. Y vamos a ponernos en línea. Voy a cerrarlo aquí para que vean, para ponernos en línea, y le voy a dar NetAny, y ahí está haciendo el uploading, está cargando. Vamos a esperarnos, aquí está, aquí ya vemos nosotros que ya ahora sí ya guardó la IP. Ahora voy a probarlo, voy a desconectar la NetAny del DataFlux y ahora lo voy a conectar directo a Ethernet por el RJ45, como ven. Ahora voy a ponerle CMD para que vean ustedes que ya tiene guardada ahora sí la IP, ya directo. Le vamos a dar ipconfig para checar la IP de la computadora. En nuestro caso ya tiene una IP, la misma del mismo segmento,
pero voy a poner para que vean ustedes. Tiene la 192.168.26.249, es el segmento, y la NetAny tiene la 192.168.26.10. Vamos a checar aquí, abrir centro de redes para que vean. Vamos a darle Ethernet, propiedades. Vamos a darle aquí protocolo y ahí está, 26.249. Vamos a darle aceptar, vamos a aceptar. Vamos a darle cerrar. Ahora vamos a darle ping. 192.168.26.10. Ahí está el tiempo de vida. Ahora vamos a cerrar. Ahora voy a meterme por Web Explorer para que vean que también puedes conectarte por Web Explorer, ver los estatus, ver las conexiones. Esta NetAny nomás soporta 4 conexiones máximo. Aquí nos dice que soporta 5, pero en realidad soporta 4. Digamos, puede ser 4 panel view, puede un mensaje, es una conexión. Aquí vemos, miren, diagnóstico. Aquí vemos las Ethernet conexiones, que son 5. De hecho, cuando en el Web Explorer te sirve, porque ahí tú vas a ver qué IPs tienes conectadas en esa NetAny. Puede ser una panel view, puede ser otro PLC que esté mensajeando entre ellos mismos, o otra panel view. Y eso sería todo. Nos vemos en el próximo video.